El capítulo de esta semana de Pokémon X y Z no nos trajo tantas batallas, sin embargo se encargó de prepararnos para la final revelándonos los planes de Lysen. Pero bueno, comencemos con la review. El capítulo comienza con Ash recuperando sus Pokémon después de la batalla contra Shouta. En ese momento aparecería el padre de Clemont que pasaría a verlos debido a la final. Una vez estuvieron todos juntos, el papá Clemont y Eureka había traído comida. Pancham y Chespin se andaban peleando por un pedazo de comida, por eso ellos se habían separado del grupo. El Chespin había quedado despistado, sin embargo Mayrin lo encontraría mientras le compraba algo a Alen. Mayrin le preguntaría si se había perdido, por lo cual iba a ayudarlo a buscar a su dueño. Tras un rato largo se encontraría con Shanna, Trovato y Benny. Estos se darían cuenta que el Chespin que sujetaba a Mayrin era el de Clemont. Ellos la acompañarían a donde estaba su dueño. Posterior a eso Mayrin le devolvería a su Chespin. Mayrin le explicaría a Serena lo que había pasado con su Chespin. En aquel momento interrumpiría a Cypress ya que lo había visto junto con estos. Haríamos un cambio de escena a Alen entrenando con Charizard, en ese momento aparecería Malva a mencionarle que Ash no será difícil, y que ya falta poco para recolectar la energía de la Mega Evolución. Cambiaríamos de plano a Lysen viendo dónde se sentaría para ver el encuentro de la Liga. También veríamos la organización del Team Flare. Otra vez haríamos cambio de plano a Ash con su equipo, en ese momento aparecería Lysen para hablarle sobre su Greninja. Mientras tanto con Alen se dirigiría a Cypress para desearle suerte. Después de un rato veríamos un plano de la final de la liga, de Ash y Alen dirigiéndose al campo de batalla. En los avances veríamos un poco de la batalla entre Ash y Alen, siendo que Pikachu luchara contra Tyranitar y Metagross. Pero bueno, hasta acá llegó el vídeo. En la descripción les dejaré el capítulo completo subtitulado.